I almost crapped my thong. Thank you.
can't believe how popular we made this place. So what's up? Oh, hey. All right. Bye. Ok, gente, disculpe, me falló porque le di muy rápido a la flechita. Lo que tienen que hacer es se regresan para atrás y aquí hacen lo mismo. Se unen al amigo, aceptan, cancelan. Entonces ya tienen de nuevo para servir la bebida. Presionan la flechita y se meten. Ya cuando le presente esa, ahora que les debe presentar ahí, presiona para retirarte de la barra. Ahí vienen otra vez de nuevo. Le dan un botón al PlayStation y se unen al amigo. Aceptar, cancelar. Aunque una vez ahí, otra vez de nuevo lo mismo. GTA Online. Se van donde dice paquete de inicio de negocios criminales. Se salen. Actividades. Actividad creada por Rockstar. Misiones. Aceptan. Le va de error. Cuentan. 1, 2, 3, 4. Se salen. Luego siguen bugueados ahí. Luego vienen otra vez. Star, GTA Online, comprar tarjeta tiburón. Ahí se lleva la tarjeta, le dan círculo, círculo, círculo y se sale. Siguen por aquí para abajo, se van de nuevo con el menú bugueado allá arriba. Tienen que darle exactamente cuando el muñeco ya se vaya, cuando su personaje ya se vaya a sentar en el auto. Que esté casi adentro. A ver si no me fallo. Lo intenté hacer rápido ahorita para que el video no fuera tan largo, pero ya vieron fallo. Vamos a hacerlo bien. Hacerlo bien de bien, para que ustedes puedan duplicar su carro bien chévere y lo puedan vender. Otra cosa que recomiendan, ahorita le explico. Mire, estamos aquí en el carro, ¿verdad? Nos subimos al triángulo y la flechita y acelerar. Ahí bien, le di acelerar y ya salí del búnker. El carro vieron un y desapareció de ahí. El carro no está ahí. Salieron del, si pudieron salir del negocio de maquinita, así el truco le funcionó. Aquí pueden agarrar, hacer el viaje rápido, o pueden agarrar un carro de la calle para llegar hasta allá. Yo lo voy a hacer con un carro de la calle para que los que no salen el viaje rápido lo puedan hacer también. Mira el tigre que viene aquí. Párese de ahí, bájame el carro que estoy copiando allí. ¡Christ! ¡Pero mi carro! Bájese de ahí, le dije, hombre. ¡Shit! Dígase que yo me galleté. Oye, el tipo está aquí ya, me cayó atrás. Alcánzame si puedes. Sí, que este carro corre bien lento. Entonces van para el búnker de nuevo. Para el búnker. Se meten por aquí, normal, ya para su búnker. Siguen por ahí para abajo. Esto lo pueden hacer en cualquier búnker. Nada más asegúrense que el búnker que ustedes tengan no esté tan lejos del negocio de maquinitas. Si no saben hacer viaje rápido, así pueden llegar de una vez a su búnker. Lo que yo hago también, para que no me falle el juego ni se me vaya a buguear el de eso, hago así, me bajo aquí. Cuando me bajo aquí, no metan el carro. Si meten el carro, ya se le va a fastidiar.
Antes de nada, antes de entrar, hago aquí de nuevo, verifico con el amigo, pam, pam, pam. Me uno. Me paro aquí. Acepto la primera. Cancelo la segunda. Y me meto. Me meto para el búnker. Ahí está, me voy a meter para el búnker. Esperamos que cargue la pantalla. Está cargando. Ven, ahí apareció el carro. Pero miren, todavía tiene la misma placa. 80 VWA 249. ¿Qué van a hacer? Se van a subir en el carro y lo van a meter en su centro de operaciones móviles. En el camión que está aquí. Ahí está, se meten. Vieron la placa, la vieron, ¿verdad? Ahora Pukiti, toma la placa que me vio. Miren, ahí está. 07 AM PSI 11. La placa que teníamos ahorita era la 80 VW, que no sé cuánto, y terminaba en 9. Pero ustedes la vieron en el video, si quieren darle para atrás, si no la vieron bien. ¿Qué agarran? Agarran su carro. Se salen. Y una vez que se salgan, se van para allá, para su bus, para su negocio de maquinita, o donde quieran guardar el carro. Espera que caiga la pantalla. Los que quieran hacerlo conmigo, suscríbanse al canal y mándenme mensaje por mi página de Facebook, que está en la descripción del video. Y así lo hacemos juntos, yo les enseño cómo. También tienen que copiar el carro de un amigo primero y después ya lo limpiarían ustedes. Ese video se lo voy a traer próximamente, a lo mejor mañana pasado, para que sepan cómo copiarlo antes de que quiten el glitch. Discúlpenme que esté hablando un poquito rápido, pero es para no ser video tan largo. Aquí van para allá. Suscríbanse y comenten en los comentarios para yo ayudarlo. El que se suscriba, lo ayudo y cuadramos por ahí. Miren aquí, ya me voy a meter otra vez, pero ahora me voy a meter con mi carro lleno de placa nueva. Y el LG que estaba ahí, hay que removerlo o sacarlo. Si todavía está ahí, hay que sacarlo para reemplazarlo. Vamos para allá. Van a ver ahora que era el único LG que me quedaba ahí. Y lo vamos a reemplazar. Mira para allá. Y si pesadilla. Míralo ahí, me quedaba ese, el Duque. Vamos a quitar ese Duque de ahí. Y lo reemplazamos. El LG RH8 que estaba ahí se cambió automáticamente. En la mano quedaba el Duque y lo eliminamos. Miren allá, vamos para allá. Ven, ¿se acuerdan? Aquí era que estaba, el LG RH8 rojo que teníamos aquí. Miren la placa cómo cambió ahora. Esta es la placa sucia, el que estamos copiando. Es el que con placa 49, deja ver el otro. Mira, lo pusimos aquí, fue donde estaba el Duque de la Muerte. Oye, pero no me deja verlo. Vamos a sacarlo un momento, para que lo vean. Para que vean que la placa sí cambió bien y que ya una vez salimos de ahí, se queda bien chévere, bien cambiada la placa. Mira ahí. Ese 344 fue el otro, entonces, el que estaba al frente. Pero no se preocupen, mi gente, lo importante es que ya se copió. Lo que vamos a hacer, lo que ustedes tienen que hacer es eso. Y así pueden copiar su carro, le limpian la matrícula y lo pueden vender. Lo que le voy a decir ahorita que recomiendan es, por ejemplo, cuando te vinculas al Social Club, acuérdate que los LG RH8 que tú agarras, compras por $0, dejan su factura en Social Club. Lo que tienes que hacer es te desvincula para venderlo, para que sea más seguro todavía. Te desvincula del Social Club y vende los carros. Luego te vincula de nuevo tu cuenta y puedes seguir agarrando LG RH8. Ahora agarré este, que este fue el que si copiamos, creo que terminaba en 11, ¿verdad? Míralo ahí. 07 AMP 611. Ahí está. Y ahí tendrían su carro copiado y limpio para vender, listo para vender. Yo no lo voy a vender porque ya vendí uno. Ya recomiendo que vendan uno cada 3 días, que es cuando pasan 30 horas, que sería más seguro. Así son prácticamente indetectables. Ustedes saben, mi página de Facebook, Leymis Video Games, en Twitch, Leymis 007, igual que en YouTube. Que suscríbanse, comenten ahí. Si quieren que yo lo ayude, suscríbanse ahí, comenten. Ese requisito para ayudarlo. Se suscriben, porque con eso me ayudan un montón. Miren aquí ya todo lo que yo he copiado, que son matrículas todo diferentes.
Ya lo modifiqué para ver la matrícula. Mira ese. Eso sí que el único que yo tengo, la más única matrícula sucia que tengo aquí es este. Que este fue el de cuando yo se lo copié al amigo mío. Y es el que sigo usando para hacer la copia limpia. Y ustedes saben, mi gente, suscríbanse ahí.